No hay. Bueno, listo, no hay problema. Vamos a trabajar con pinturas. Con pinturas vamos a trabajar. No se preocupe, ya vamos a ver cómo nos solucionan los stickers. ¿Listo? Bueno, para empezar, vamos con una cancioncita para ya irnos poniendo en ambiente. Vamos a trabajar con esta hojita del libro Caracolitos, ¿sí? Nuestro libro Caracolitos, la página 23. Voy a proyectarla en este momento para que veamos qué debemos tener listo. A ver, mis preciosos, miren. Esta es nuestra hojita de texto y voy a trabajar. Para meternos en este tema, yo le he preparado un videíto. ¿Listos? ¿Ya? Esa es la página, déjela ahí dormidita. Y ojitos acá porque le voy a poner un videíto. ¡Vamos! Video, en este video vimos muchas palabras con P. La P es una P, es una letra fuerte y tiene el sonido así, mire. A ver, ayúdeme a hacer el sonido, eso. Muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar. No sé, yo ya sé ese sonido. De la... Qué bueno, qué bueno. Vamos a trabajar. Porque he hablado. Bueno, mire, vamos a trabajar en nuestro librito Caracolitos. ¿Listos? Ya, muy bien. Resulta que aquí en esta hojita vamos a encontrar varios objetos con P. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a ver quién tiene la orejita abierta. Destape las orejitas, vamos. Una orejita destapada, otra orejita destapada. Muy bien, vamos. Me ayuda, por favor, Mateo. Hola, Mateo, ¿cómo estás? Mateo. Saludos, teacher. Buenos días, teacher. Hola, Mateo. Mi vida preciosa, ayúdeme. En la primera foto, ¿qué se ha perdido del niño? Cuénteme, que no le han puesto color. ¿Qué es? Una pelota. Una pelota. Muy bien. Vamos a ayudarle al niño a encontrar la pelota porque el pobre, si la patea así de sin color, no va a saber dónde patear la pelota. Ayudémosle a pintar la pelota de su color favorito. Vamos. Vamos. Coja su color favorito y va a pintar la pelota. Muy bien. Los que no tenemos texto como Clau, mire, vamos a dibujar una pelota. Mire, vamos a hacer así. Recuerde que trabajo de izquierda a derecha. Giro, 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 giro. Ya, muy bien. De igual forma como ya dibujé, cojo y empiezo a pintar. A pintar mi pelotita. Recuerde que Clau no lo puede hacer todo porque se gasta el marcador. Pero usted tiene unos lindos crayones, unas lindas pinturas y usted sí lo puede hacer. Vamos. Encuéntrele la pelotita, por favor. Eso. Bien pintadita. Los que no tenemos texto, dibujamos la pelotita. ¿Ya? Siga dibujando y pintando, por favor. Sin salirse de la línea, por favor. Ya, muy bien. Bien bonito el pintado. Cuidado, me hago unas rayas feísimas de un lado para otro. Despacito, que no estamos carreras. Profe, ya acabé. Ya acabé, profe. A ver, recuerde que le voy a recordar algo. La norma es, cuando termino, muestro la hoja, ¿sí? No empiezo, ya acabé, ya acabé, ya acabé, porque las orejitas les molesta a los que están concentrados trabajando. Trato hecho, no se olvide esa norma, ¿verá? Voy a revisar mi sala de trabajo. Abajo, ojitos para acá, ¿ya? Otra vez voy a mostrarle mi hojita. Liam, ayúdeme. ¿A qué se le ha perdido el color en la segunda foto, Liam? Ayúdame. En esta, ¿dónde está el mouse? ¿Qué está sin color? El poncho. El poncho. Gracias, Liam. Gracias. Muy bien.
Igual usted va a coger su color favorito y va a ayudarle a pintar el poncho a este pequeño para que tenga un lindo poncho de un color. ¿Listo? Los que no tenemos libro, mire, vamos a hacerle acá un poncho. Lo vamos a hacer facilito. Le vamos a hacer solo con líneas. Vamos, línea vertical. ¿Sí? ¿Ya? Los que están conmigo. Eso, los que no tienen el texto. Camino, línea horizontal. Otra línea vertical. ¿Ya? Acá le voy a hacer una horizontal pequeña, una horizontal pequeña. Y le voy a hacer, mire, las inclinadas que ya aprendimos. Y se formó un poncho. Ya, vamos viendo cómo se dibuja. Dígame, ¿qué es usted, señorita Ani? Perfecto, continúo, vuelvo a compartir mi página. Ya, eso. A ver, Bianca, ayúdame. En la tercera foto, ¿el color de qué se ha perdido? De la patineta. De la patineta, gracias, gracias. Vamos a pintar la patineta. Adaís, ayúdame con una palabra que empiece con pa. Así como patineta, otra que empiece con pa. Pato. Muy bien, gracias, Adaís. Listo, chicos. Vamos. Empezamos a pintar la patineta. Muy bien, muy bien. Empiece a pintar. Eso, excelente. Con los que no tenemos texto, vamos a hacer solo tres cosas, ¿ya? Vamos a hacer la pelota, el poncho y un pato. Y un pato, nada más. Porque pobrecitos no pueden dibujar tanto también. Muy bien. Mientras los demás pintan la patineta, vamos con el pato. Finito porque sale del número 2. Mire. Ya. Listo. Vamos, Michelle. Vamos. Le hago un piquito al pato. Le hago el cuellito, su cuerpito. Ya está el pato. Mira, Michelle. Le pongo su ojito, una alita y unas patitas porque ha estado en el agua. Ha estado nadando el pato. Listo, Michelle. Y le pintamos al pato. Eso. Los demás están, en cambio, pintando la patineta. Muy bien. Vamos a ver acá dónde se me metió la hojita. Está por aquí. ¡Listo! Ahora me va a ayudar Abby. Hola, Abby. Hola. ¿A qué se le ha perdido el color en esta foto de abajo? La pata. Los patos, pobres patitos. Vamos, vamos. ¿Quién me ayuda? Otra palabra con pa. A ver si me ayuda. Vamos con Dylan Armas. Otra palabra con pa, Dylan Armas. Ayúdeme. Pago. Pago. Bueno, mi amor. Muy bien, gracias. Listo, empezamos a pintar los patos. Con la pa de pato, pa de paloma, pa de palo. ¡Listo! Vuelvo a compartir la hojita. Y me va a ayudar. A ver, Matías. ¡Hola, Mati! ¡Mati! No hay micrófono, Mati. Entonces, ayúdeme, Eric Apolo. Sí. Ayúdame. Sí, ya acabé. Mati, ayúdeme en esta foto, Matías, por favor. Cuénteme, ¿qué se le ha perdido el color en esta foto? El puente. El puente. Gracias, Mati. Vamos a pintar un lindo puente. Eric Apolo, ayúdeme con una palabra con pu. Puente. Ya, puente, ya tenemos una. ¿Otra? Pupo. Pupo, muy bien, mi amor, gracias. Gracias, muy bien, eso. Ya, vamos con el puente.
Perfecto, vamos, vamos. Qué linda sala de trabajo. Todos concentrados. Voy a revisar quién ya va terminando ese hermoso puente. Listo. A ver, me va a ayudar Eric Cedeño. Ayúdeme. Ya. Hola, Eric. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, mi amor. Vamos, en la última foto, ¿a quién se le ha perdido el color? La pera. La pera, gracias, mi vida. Correcto. Y a ver, me ayuda, por favor, Bianca. Bianquita, hola. Hola, profe. Hola, princesa. Ayúdeme, por favor, otra palabra con P. De perro. ¿Perdón? De perro. Perro, muy bien, gracias. ¿Y quién me dice de qué color es la pera? Verde. Verde. ¿Y en inglés cómo se decía verde? Ya me olvidé. Green. Green, gracias Mario, muy amable su ayuda. Listo, terminamos el trabajo con eso, mis preciosos. Ajá. Y hemos practicado el sonido P. Recuerde, el nombre de la letra es P y el sonido es fuerte porque es la letra de papá. No se vaya a olvidar. Aguardar y ordenar cada cosa en su lugar. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Han hecho un excelente trabajo el día de hoy. Vamos, ya seguimos guardando todo en su sitio. Mesa de trabajo debe quedar limpiecita, hermosa, igual a usted. Reviso. Todo. Para terminar, el aplauso del desodorante. A la una, a las dos y a las tres. Vamos. Barabara. 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 ¡Bravo! ¡Excelente trabajo, chicos! ¡Excelente!